La Secretaría de Turismo en Quintana Roo informó que buscan frenar el uso de bloqueadores, bronceadores y sustancias que dañan el medio ambiente en el estado. Esto se realizará a través de las acciones que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente lleva a cabo mediante su reglamento, que pronto dará a conocer. Y ahora vamos a incorporar también el tema, que esa es una novedad y que también es una primicia, la campaña completa para no utilizar bronceadores, ni bloqueadores, ni ninguna sustancia en Quintana Roo completo. Como parte de las acciones que SEMA hace a través del reglamento que está próximo a salir. Todas las empresas estarán participando en este programa para que se puedan realizar intercambios de productos sin sustancias dañinas y de esta manera se podrá conservar nuestros ecosistemas. Incluso las empresas, todas las empresas están participando dentro del programa para hacer intercambios de materiales, tendremos varias startups desarrollándose para hacer cambios en los productos. Los químicos de estos productos tendrán que cambiar debido a la reglamentación que pronto se publicará. Además de que con estas acciones se logrará que tanto ciudadanos como turistas tengan conciencia sobre estas sustancias que afectan y dañan los ecosistemas locales. Con imágenes de Joel Pol, informó para Notivisión Cilia Fernández.